las noticias más absurdas de la nación en No Deje de Hablar como Maule. Buenos días. Everybody say, muy buenos días. Buenos días. Comenzamos con el noticiero No Deje de Hablar como Maule. El No Deje de Hablar como Maule. Con la información, la noticia, hoy con la señorona, la maestra, la señora responsable de peinarle el pelo ayer a Marco Antonio Solís en el concierto. Ella es Doña Chila. Buenos días, ¿verdad? Siempre bendecida de estar aquí en este programa lleno de información y también me ha acompañado aquí por el único hombre capaz de encontrar y rectificar y, ¿cómo se dice? Profetizar cuáles de los artistas son de diferentes orientación sexual. Claro. Calín Martínez Flores. ¿Ves? Te voy a golpear si me confundís vos con ese marica, fíjate. Es que si te parece. Que se parezca él a mí, no yo a él, no jodas. Welly Velázquez, pues vaya. Bueno, Welly Velázquez, ¿verdad? Por siempre iluminado, por siempre, amén. Brr. Bueno, Chila, ¿cómo estás, señorona? Estoy entumecida, los brazos. Porque anda entumecida, vieja loca. Es que cuénteme. Mira que ayer en la mañana fui a vender tamales, va. Ajá. Y andaba la olla ahí calientita, no jodas. No jodas. Y andaba aquí, ve. Al terminar de vender tamales con mediodía, fui a lavar ajeno. Y lo caliente con el helado. Sí. O a veces. Dicen que eso hace daño. Sí, güey. Así le pasó a una tía mía. Uh-huh. Ella se puso a ¿cómo se llama? Primero a planchar ajeno. Ajá. Iba de planchar, planchó 700 docenas en 2 horas. Joder, 500 bolas le dieron. Híjole, eso le dieron. 500 pesos. Ay, iba, bueno, en nada, el negocio no. Iba alegre ella con 500 pesos. Mira, 500 pesos en un día. En un día. Entonces llega a la casa, pero cuando llega a la casa que el marido la golpea. O sabes que aquí en Honduras no nos ocultemos, ¿verdad? La verdad, que hay violencia doméstica. Sí. Después que la mujer no nos denuncia, y así le pasó a mi tía. Después de lavar, de planchar ajeno, que dice el marido, que vaya, lavame la ropa. Y ella lavando la ropa. Y entonces mi tía desde ese momento quedó entumecida de un brazo. Ah. Pero no fue porque lavó ropa, sino que a la par de él vivían tenían unos vecinos que eran marihuanos. Ah. Entonces le gustaba hacer tiros al aire. No. Y se le zafó un tiro y le pegó aquí en el brazo a mi tía. Y mi tía fue al hospital y le dijeron, ay señora, es un disparo que le dan a usted. No, le dice, es que yo plancho y lavo ajeno, dice. Y por eso ando entumecida. No, si eres un disparo, no. Y mi tía se cerró con eso en la cabeza. Se salió del hospital. Sí, no, es que... Desde ahí. Bueno, la gente no sabe cuáles son los problemas que uno tiene en realidad, pues. Claro. Pues, puedo decir que fue por eso, pero no les puedo decir que fue porque me dieron un cuartón de 6x6 en las manos, pues. Vaya, para también. Darle ladrona. Es que me robaron las ofrendas. Espere, Chila, fíjese qué cree, Chila. ¿Cuál? Hace días no hablamos de... Esta es la noticia positiva. Pero más que noticia positiva... Lo logramos, Chila. No. Lo logramos, Chila. Vamos para arriba. ¡Ay, hombre! Usted sabe, Chila, que está la nueva emisión, bueno, o la emisión de las nuevas placas. Sí, sí, sí. Para comenzar, hubo una gran confusión al inicio. El IP promovió unas campañas para enclarecer estas situaciones, ¿verdad? Ajá. Pero fíjese que más que eso, Chilita, ¿cuál? ¿Qué crees, maestra? A pesar de hacer una inversión millonaria para estas nuevas placas, ¿qué cree, vieja loca? ¿Qué? Ya dámela rápido. Ponémela. Dice que las placas son mucho más caras y disfuncionales. Y en vista que todavía no se dispone de los equipos electrónicos para leerlas e identificar a sus portadores. ¡Mira, Chila, qué bella! O sea, te entregan unas nuevas placas, te hacen pagar para conseguir unas nuevas, ¿verdad? Porque es más seguro, más legal, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya lo vi venir. ¿Y qué pasó? Pues hoy que le dicen, no, que mirá que el sticker en la parte de enfrente y que el código QR y que no sé qué, que trae un chip acá atrás y que te... Y si no andas saldo, te pasa saldo y que andas aquí, que no se puede clonar. Pero todavía no está la maquinaria que puede detectar la placa a larga distancia. Eso es lo que estábamos ya de tiempo, porque decíamos, no, que no estamos en eso. No, yo no. Sí pensé en eso, porque ¿dónde iban a poner la maquinaria? ¿En los peajes? No hay peajes. Ajá, en los semáforos tampoco. Sí hay semáforos. No, sí hay semáforos, no lo iban a poner ahí, pues. ¿A dónde lo deberían de poner? No sé, como en las grandes autopistas, en los centros como de la ciudad. ¿Como por ejemplo? En la CA13. Ajá. Ajá. No, pero ¿y la gente que anda en los barrios? Pero sí, digo, y no, pero en los barrios no, porque... ¿Y dónde está la cuna, hermana? Ay, mi hermano, sí, uno que es de barrio, apenas mira una cámara, mira, ¿ves?
¡fu! Con una onda, ¿ves? No, ya se la va. Estas cámaras que está aquí, recordar que aún fueron una inversión millonaria. ¿Vos crees que una onda la va a joder, vos? Y ahí eran un montón de cámaras, o lo eran el parapeto. Y ni funcionaba, solo eran los lentes ahí. Es que vos no confiás, Chile, en la gente aquí, en la comunidad, hombre, en el pueblo. Nah. Vos confiás en lo que está haciendo el alcalde, lo que está haciendo los altos mandatarios, los diputados con sus... Vos, chila, vos solo negativa, caminando. No, anda a la casa. Los güirros míos han bajado como 18 cámaras, fíjate. Sin paja. Sí, y no, todos los hombres, el parapetido aquí. Le mando un saludo, ¿verdad? Los brothers que cuando hay partidos de la Liga Nacional o cualquier cosa, que andan en carros de paila, les gusta robarse los conos de tránsito. No sean pícaros, hombre. A mí sí me gusta eso, ¿no? No, hombre, no, chila. No seas ladrón, hombre, vos, es que loca. Después los donan a un equipo. No, hombre, vos. Para que jueguen ahí, hagan. No, hombre, estás loca, vos. Hay que hacer un pequeño harto la noticia, la información. Arbomber, le contaremos por qué los aguinaldos serán ilegales a partir del 2019. Ya le cuento por qué, hermano. Ya regresamos. El noticiero no deje de hablar como Maule. El no de hablar como Magle. Café El Porro. Porro. El café que entufa más y le ayuda a usted para que pueda quitarle el zarro de los dientes a sus perros, le da la hora. Las 7:20. Hey, deja de reírte, guacán, soy payaso tuyo, vieja loca. Bueno, continuamos con la... Ay, bueno, más adelante, ¿verdad? Espera el estreno musical de una canción bien bonita en el noticiero No Deje de Hablar como Maule. ¿En serio? Más adelante, como a las 7:40 y algo, va a poner una rolota que usted va a decir... ¿Pero es estreno? Para mí es un estreno, porque a mí me la recomendaron y me dijeron... ¡Wesley! Me dice... Ajá, ¿qué pasó? Le digo... ¿Ya escuchaste la nueva canción que tiene que ver con lo que está pasando en el ambiente? Me dice así, ¿no? No jodas. No, ¿cuál de todas? Losito Gominola, le digo yo así. No, broto, me dice. Hay una nueva canción que tiene que ver con lo que está pasando en el ambiente. Qué mentiroso. Ahí la voy a poner más adelante. Yo no voy a decir más nada. ¿Oíste? No voy a decir más nada. Bueno, Íbaro. Yo lo voy a decir, ahí va la canción que les dije hace rato. Ok. Bueno. ¡Chila! ¿Cómo está, maestra? Ahí no, siempre en la lucha. ¿Qué dice la Pachamama? No, fíjate que estos días no, yo me siento como apartada y excluida del poder de la Pachamama, no, porque no me han visitado. ¿En serio? Sí. Es que usted no le ha invocado. Sí, no, pero es que el rollo que a veces no era de que yo lo invocaba y no que me poseía en solo. No, hombre, chila, deja estar diciendo eso. El poder de la Pachamama. Pero eso no la puede poseer. Sí. Eso solamente puede habitar en su cuerpo. No, sí me poseía y me hacía hacer cosas. ¿Qué cosas, vieja? Como meterme a casa de noche. Ah, no. Pero no, sí. Siempre, como el poder de la Pachamama distingue si la casa está sola, si hay mujer adentro o hay hombre. No. Y entonces, qué feo. No, es bonito. No, sinceramente, chila, con usted yo no puedo hablar, porque cada vez que le hablo me tiene que hablar de la maldita Pachamama. ¿Cómo está sacando la lática de la Pachamama? Chila, hola. Solamente estoy aquí para recordarle algo muy interesante, mi hermanita. Uh-huh. Usted, espéreme, ¿cuántos días faltan, chila, para que sea primero de diciembre? Sáqueme las plumas ahí. Chalo, faltan... Apúrese, cuatro, hombre. 4 días faltan. No, hombre, ¿cómo va a pasar? Sí. Buscar la pluma para que sean 5... ¿Cómo es? No, bueno, para primero de diciembre, ¿cuántos días exactamente faltan? Estoy diciendo, mira, falta... Hoy ya no lo contemos. Okay, falta no el martes, 1. 1. Miércoles, 2. 2. Jueves, 3. Jueves, espera. Deme, ¿jueves? Jueves, 3. Ajá. Viernes, 4. ¿Y? Faltan 5 días para Facebook Party, la última dosis. No, esa todavía no. La no. Última dosis todavía no. No. Es que se equivocó el sello aquí. Entonces, ¿cómo es? Otra vez. Ese sello, olvídelo. Hoy lunes no. No cuenta. Martes 1. 1. Miércoles 2. 2. Jueves 3. 3. Viernes 4. Sábado. Faltan 5 días para la Facebook Party Puerto Cortés. Ese es el verdadero sello, ¿va? Vaya, entonces faltan 5 días. 5 días, chila. Sí, 5 días para ese reventón. ¿En serio, chila? Sí, yo sí. Shh, sí. Espérate, oye. Están hablando en el pasillo, escucha. Oye. ¡Qué loquera la que tienen! Están platicando en el pasillo. No, pero me voy a quitar esto porque están hablando sobre dinero y cosas así. Mejor no. Esa Pati es loca, vos. Ah, Pati chica. ¡Ey! Mira quién viene llegando ahí, vos. ¡Chila! Mira, ¿ya te fijaste quién es que viene? ¡Ay! ¡Ya llegó Sanatío! ¡Mira Sanatío, chila! ¡Qué guapo viene hoy! ¡Mira lo que... ¡Sanatío! ¿Cómo hiciste para ponerte la chancleta, tíule, papá? Si vos ni dedos tenés, ¿o no tenés 3 dedos? En el mero espuelón anda enganchado la chancleta. Vino con la frase nueva del día, ¿va? Sí, ella anda. Siempre antes de decir la frase, siempre anda un puro de...
Ah, un pelo de algo en la medio de los dedos. No voy a decirte qué. ¿Cómo es la frase de hoy? ¿Cuál es la frase? Saratillo, espérate, voy a escuchar. Ajá. ¿Ok? Oíste, Chila. Sí. ¿Cuál es la frase de hoy? Contale. Dice que así fue una traición fatal, dice. Hasta ahí. ¿Así? Así fue una traición fatal. No joda. Esa nativa la vez pasada yo estoy platicando con Sonatío. Hay un día yo andaba pero súper depre, así como decimos nosotros, los chavos, ¿va? Andaba depre yo, ¿va? Venía del antro. No, ¿verdad? Entonces le digo a Sonatío, le digo, yo ocupo un consejo tuyo, le digo. Ajá, me dice. Pero en realidad no me dijo ajá, sino que me decía. Dimón. Porque como él no habla, o sea, él solo dice las frases, pero cuando quieres platicar con él empieza a silbar. Sonatío, le digo yo, tengo problemas económicos, le digo yo. La vez pasada llegó el dueño del cuarto donde yo vivo, le digo, para cobrarme los 2 meses que le debo, y me dijo que me fuera porque no le pagaba. Y me llega a quitar la luz de los de la EH, le digo. Esto es un problema serio económico que tengo ahorita, le digo. Estoy depre, le digo. Dame un consejo, le digo yo, Iván. Y me dice, no te vayas por la cuarta avenida, porque por ahí chocó un bus de la 2, me y yo, Sonatío, le digo, pero ¿qué tiene que ver? Te estoy pidiendo un consejo para quitar la depresión porque estoy en una situación crítica. Me dice, shh, agarró los deditos que tiene porque él tiene plumas y alas y tiene 2 deditos adentro. ¿Va? Y me pone los 2 deditos en la boca y me dice, si vos mirás para enfrente, lo de atrás no lo ves. Tenés cuidado. Y yo, no, ahí me chivié yo porque la vez pasada un brother casi me asalta por detrás. Pero como yo voy a voltear para atrás, sí, solo. ¿En serio? Es que vas a hacer vos, le digo yo, te voy a saltar. Ah, bueno, le dije yo, así va. Y me dejé, pero me enteré. O sea, no me agarró de sorpresa. No jodas. ¿Me entiendes? Sanatío es Bobby. No, es chispa, bueno. Desde que salió el presidio, yo quedé como que, Sanatío, hermano, te pasaste. Hace poquito yo he inventado una cosa porque como a mí también me asaltaban por la espalda. No jodas. Yo me he inventado una corrita bien bonita con retrovisores de bus. Ajá. Aquí era un retrovisor de bus y guindado para ver para atrás y viendo quién viene atrás de vos. Vos, ¿no? Loca, Chila. Sí, pero me pusieron el balde, me lo robaron. Siempre, aún así. Sí. Y también porque me caía, que era un retrovisor de bus y caía la gorrita chiquita, ¿no? Sí, no. Yo estoy aquí también para usted recordarle algo importante, Chila, mi amor. Uh-huh. Usted estése atento porque este sábado, maldita sea, este sábado el staff de la Radioactiva, la mera yema, los expertos en la famosísima e internacional Facebook Party, se van para Puerto Cortés a la nueva discoteca The Weeknd. Óigame, The Weeknd, la nueva discoteca. ¿Dónde queda The Weeknd? Ahí cerquita, por el rótulo de Puerto Cortés, donde está el Tucán. Ajá. Ahí, si usted para ahí por el Tucán, a mano derecha, ahí lo va a ver el gran rótulo. Mire, ve, ahí está la discoteca grande, ¿verdad? El edificio de Edgar Álvarez. Ahí, ay, la gente cuando va al puerto, ay, ay, Edgar Álvarez. Tiene pista, es lo que dice la gente, ¿va? Entonces, ahí mismo, ¿verdad? En la nueva discoteca que están culminando detalles solamente para que Radioactiva ponga pie y ponga la presencia suya de la mejor fiesta del mundo entero, la Facebook Party. Puerto Cortés, este sábado. No se deje engañar por imitaciones. Este sábado, a partir de la noche. ¿Desde qué hora? Decime, mire, ¿qué hora empieza todo? Vaya de temprano porque es muy probable que... Ay, ¿para qué le digo si yo ya me voy? Dígame. Ay, lo más... Ay, mire, si usted llega temprano, sí. Ahí va a haber un montón del staff de la mera llama pelados, porque eso así andan. Sí. Así andan pelados hasta ya cuando empieza todo el chonguengue, ya va, les empiezan a cambiar. Va a escuchar así el perreo del pupuzo aquí, ¿va? Y porque el pupuzo va a ir, pues ya me contó ese perro. Va a ir el otro dientes de piedrero, el Cristian. Aquí así, va a ir el otro, el ojo de pollo, de verdad, después. El otro, el Samir, vaya, aquí va a estar perreando así, mira. Y olvídate con las chicas. Mera yema, no. Esto no es donde tenía perdón, Chila. Vamos a hacer un pequeño harto la noticia de la información. ¡Arbar! Faltan 5 días para la Facebook Party Puerto Cortés. Chila, ¿estás segura que faltan 5 días, pa? Sí. No, sácame la mano del pantalón. ¿No me estás paseando? Creo que sí, entre 4 y 5. Bueno, usted ahí me saque números, más o menos. Días, perro, por ahí. Vamos a hacer un harto la información. Arbar. Ya le voy a contar por qué. ¿Por qué le van a quitar a las personas mayores de 22 años? Sí, eso. Le van a quitar el pisto del rap y el pisto de seguro. No, con mi pisto. Ya regresamos. Ah, Chila, hombre, por el amor de Dios, deja estar criticando y juzgando a tu prójimo, hombre. Chila, el noticiero no deje de hablar como Maule. Él no habla como Magle. Café el porro. Barra.
El café que entufa más y le ayuda a poder limpiar la culata de su carro, le da la hora. La 7:37. 7:37. Chila, solo para recordarle algo a usted, ¿verdad? Para que se lo meta aquí en la cabeza, hombre. Si es de Puerto Cortejo de alrededores. Faltan 5 días para la Facebook Party Puerto Cortejo. Olvídate que la vas a pasar de lo mejor, mamá. Después nos andas diciendo que no sabes cuándo va a ser ni dónde va a ser. Si la estamos diciendo. Y también ya están los ¿cómo se llama? ¿Qué, la hombre? En redes sociales, sí. En todos lados, están en radio. Entonces no va a andar con excusa. No, es que los de Radioactiva no me avisaron. ¿Cómo no te voy a avisar si a cada rato te lo paso repitiendo? Escucha cómo te lo voy a volver a repetir. Mira. Faltan 5 días para la Facebook Party Puerto Cortés. Y todavía me está... No, hombre, vos. Faltan 5 días para la Facebook Party Puerto Cortés. Bueno, recuerde, ¿verdad? Dentro de unos minutos vamos a estar colocando una canción... Ancestral. Una canción que está trascendiendo todos los límites. Que no tiene nada que ver... Bueno, sí tiene que ver con lo que pasa en el ambiente. Chila, fíjate que el Tribunal Supremo... No, Tribunal Superior, no. Supremo Electoral. Ajá. El TSE, vos sabes, ¿verdad? Limpio, impecable... Digno de admirar a nivel, ejemplo a nivel internacional, ajá, Chile, mi amor. Bastante, sí. Aún adeuda 57 millones de lempiras a los partidos políticos. Jodada, ¿por qué eso de qué les debe? Bueno, es que el pisto que se invierte, ellos se lo tienen que regresar. Un total de 57 millones de lempiras en concepto de deuda política debe el Tribunal Supremo Electoral a los partidos que participaron en las elecciones generales del año pasado, debido a los retrasos que han tenido los desembolsos por parte de la Secretaría de Finanzas. Así hablan los de los otros noticieros, ¿has escuchado? Sí. Qué aburrido noticiero. Como ocurrió en procesos anteriores, el máximo organismo electoral ha quedado mal con sus compromisos nuevamente, lo que está causando reclamos por parte de los dirigentes, especialmente del Partido Liberal y del Partido Libertad y Refundación. Según el portal de transparencia del Tribunal Chile, de 197.5 millones se estimó distribuir entre las 10 instituciones políticas que participaron en los comicios del noviembre de 2017, ya se entregaron 140, pero todavía se deben 57 millones. No, Chila, con uno de esos míos que le llega a caer. Qué relajo de pisto, va. ¿Te imaginas vos que ese dinero, en vez de ahí distribuírselo otra vez a los partidos políticos, o que los partidos políticos lo invirtieran para estas propagandas, Sí. Mejor se lo donaran al pueblo, o se buscara una estrategia para que uno sí pueda votar, pero que no se gaste tanto dinero? Sí, no sé, Chila, vos sabes que uno es estúpido y saca ideas. Porque al final sé que todo se convierte en basura, pues. ¿Quién se convierte en basura? Todo lo que inviertan ese montón de dinero en carteles, en que no sé qué, y se convierte en basura. No es basura. Eso aporta a la pequeña y mediana empresa. ¿No te has fijado vos esos dueños de pulperías? No. Estos locales donde venden baleaditas, que venden juguitos, que agarran un rótulo de un partido político y lo ponen para taparse del sol. No. Sí, eso aporta. Los pedacitos de los palos los convierten en otras cositas chiquitas. ¿Los pedacitos de qué? Los pedacitos de los marcos de esos que tienen los cosos. ¿Ves que usted tiene sueño, Chila? No, los marquitos donde ponen esos cosas, vos. Yo tenía un tío que le decían marquitos. Marquitos, no sí. Es marquito. ¿Ah? Marquito. Pues sí, marquitos, dije yo. Marquitos, dije yo. ¿Qué está pensando? Le dieron marquitos. Pues sí, marquitos. No es marquito. Porque se llama Marcos. No, ¿cómo pero... le dicen a los marcos chiquitos? Marquitos. No, es cuadrita, le dicen. En este momento tengo que poner la pista ahí, como que me rebanó o qué. No. Bueno, entonces. No, que me voy a sentir más hecho, más. Sí, porque no encontré el rebane ni por adelante ni por detrás. Ah, como voy a andar los lentes, ya van de pro que de usarla. Chila, yo ¿cuál? Estoy preocupado. ¿Por qué? ¿Te has sentido últimamente como cuando vos estás haciendo el programa te quedas dormido con lo que estás hablando? No. Ahorita lo que estás platicando con vos dos veces me quedé dormido. ¿Vos? Hasta soñé con el número de hoy a las 9 de la noche. No, dámelo, que hubo pistas. No, porque vos cada vez que estoy el número y vos ganas no me das ni un lempira. No, hombre, no, y nunca he ganado. Porque nunca ¿Por qué nunca compras basura? Es que nunca me das el número. Tenés razón, hay que partir desde ese punto, ¿va? Sí, dame el número, mira que un güiro de esa manera ganó un montón de pistos con eso. Ahí te aviso, Chila. Mira, a ver, yo te voy a decir algo, maestro. Ajá. Vos tenés que asistir a Óptica del Ahorro para aprovechar el 50% de descuento en aros y lentes de todas las marcas. Llama al 25-16-13-11 y rapidito te van a atender en horario de oficina para preguntarte y vos que expliques cuál es tu problema, que si tus lentes se dañaron, que si tienes problemas en la vista. Te van a ayudar nuestros amigos de Óptica del Ahorro. Están ubicados aquí en San Pedro Sula, barrio del centro, 2 calle 8 y 9 avenida, una cuadra abajo de la antigua NE. Óptica del Ahorro, su punto de vista
para ahorrar. Maestra. Ay. Yo creo que voy a poner la canción. No, hombre. Es que dejémosla para último. No, como, porque es que la gente se duerme, vos. Dale, voy a poner la canción. No, pero ahorita no. Yo la voy a poner cuando yo quiera, ¿oíste? Ah, pues no jodas, entonces, pero no me entiendo nada. ¡Chila! Oh. Último momento. Último momento. En Hable Como Mau. Este último momento es para recordarle. Faltan 5 días para la Facebook Party Puerto Cortés. ¡Qué río! Y también para decirle que hoy entra en vigor la rebaja a los precios de los carburantes, maestra. ¡Ay, papá! La Secretaría de Energía, a través de la Dirección de Hidrocarburos, oficializa la rebaja a los carburantes vigentes desde hoy. En San Pedro Sula, la gasolina superior bajará. ¿Sabes cuánto, vieja loca? Otra vez está bajando. ¡Un lempira 66 centavos por galón! ¡Otro peso! Otro lempira. Bueno, casi 2 lempiras, maestra. No, porque la he pagado 2, va. Bueno, ahorita casi 2. Ahorita casi 2. 1.66. La regular 1.88. Oíme, la regular está más barata que el gas de la pulpería, vos. Te lo juro, está baratísimo. El queroseno no importa. El diésel, 1 lempira con 32 centavos. Los precios de la, quedan de la siguiente manera. Cuando hace meses atrás estábamos en 101, creo yo. Sí. Ahora estamos en 93.15. Ay, papá. Yo que usted, mire, voy aprovechando ahorita a llenar barriles. No, hombre, hombre, eso sí, no se puede hacer. Sí, yo ahorita mismo salgo a la calle y me robo 2 carros y los lleno de gasolina, no jodas, chila. Y después. Oíme bien, la regular, 84 lempiras. 84. 84 con, no con 23. ¿El diésel? 84 con 26. También el diésel. Sí, está más caro el diésel que la regular. Que regular. ¿Cómo la ves, vieja? No, me escucha, no, yo en serio. Yo sí, estoy creo que sí se puede hacer eso. No, yo estoy, no, yo sinceramente te lo digo aquí ahorita, chila. Yo con esta rebaja de los combustibles, yo estoy preocupado. ¿Por qué? Chila, es demasiado bueno para ser verdad. Algo, algo hay detrás de todo esto. No, algo viene. No, pues si algo viene. Algo viene, o sea, alístese. Te baja la gasolina, pero a saber si le van a subir algo más. Yo no estoy diciendo, ni juzgando, ni criticando, ni señalando. Yo estoy diciendo, tal por vez eso pase. Le digo, aprovecha ahorita. Vaya, míreme, un pegue clandestino a la bomba. No puedes hacer eso. Sí, ya. Puede. Eso es ilegal. No cuál? Puedes almacenar así en altas cantidades el combustible. Yo entonces, ¿por qué lo tengo almacenado? Ah, bueno, ese es otro rollo, aparte. No, sí, le vamos a hacer un harto de la información cuando menos acuerda de escuchar una muy buena rola. No voy a decirle más nada. Vaya, bueno. Al volver. Al volver. Le voy a contar por qué cada vez que usted llegue a la gasolinera, le van a echar azúcar al tanque. Dicen que es bueno, yo no sé. Usted solo chive de ahí. Unos granitos de azúcar ahí. Escuche muy bien. Espéreme, que tengo que poner un anuncio aquí. Mire que no me salió el anuncio disponible, vieja. No jodas. ¿Cómo se llama es usted? Que vos, Dios, choretón, fíjate. Aquí está. Ya regresa. Tony, presidio. El noticiero. No deje de hablar como Maule. No hablar como Magle. Café El Porro. Porro. El café que entufa más. Y hace que usted sea un ejemplo a seguir, porque cada vez que toma café El Porro, usted está tomando veneno y aún así no se palma, le da la hora. Las 7:52. 7:52, chila. Chila, continuamos con la información, pero antes de darle play a la noticia. Ajá. Oiga. Doña Chila anda con sueño porque anoche se desveló viendo al peludo. Allá anduvo viendo al peludo, doña Chila. Con una gran... aquí no estamos hablando de tipo de cosas. Yo no tengo las cosas. Chila, vos fuiste al concierto, ¿va? ¡Ah, de ese peludo así! ¡Sí, hombre, peludo de Marco Antonio Solís! ¡Ay, yo decía que ya habían dado cuenta que... El que canta, te extraño más que nunca y no sé qué hacer. A mí que me gustaba era el que tocaba el bajo de él. ¿Cómo que lo tocaba abajo? ¿Que está tocando abajo a la gente? Cuando estaban en los Buki. Ah. Sí, uno que venía así y estaba tocando y sí, era loco. No, era el pandero, vos. Ay, también el del bandero se exhibía. Esos hombres sí amaban el arte, ¿va? De esa frase yo fui papá. ¿Por qué? Que tocame el pandero, me. Brother, ¿para qué? Familia feliz. Yo lo bueno es que quedamos en familia, pues, con la prima mía. ¿Qué pasó? Nada. No, te pregunto. ¿Qué pero pasó? Que te digo, no, nada, Wesley, nada. Bueno, puerco. Saludos a los brasieres hechos en Honduras. Porque si usted no sabe cuál es el nombre correcto, ¿verdad? Brasier. En español, ¿verdad? Aquí va. Brasier. ¿Y en plural? Y si es plural, brasieres. Oiga bien, voy a deletrear la palabra brasieres. Apunte. Brasieres. Brasieres. P-U-T. Ahí no. Ah, no es así. No, no es ahí así. Ahí entiendo otra cosa. Brasieres. B-R-A-S-I-E-R-E-S. Brasieres. E-R-E-A-S. Ah, eso no lo cogemos. Sí, ahí va.
Sí. Bueno, Chila, ¿qué más información más trae que le di chance ahí? Pucha, yo tenía una noticia bonita. Ajá. Aquí, fíjate. Mira, dame no, ve, ya está, mira, ya la que la tengo, ve. Ajá. Escucha, familias de la clase baja serán beneficiadas con viviendas. Al menos unas 580 mil viviendas. Chila, sabíamos que el área de pediatría en el Mario Catarino Rivas es la sala más afectada e impactada por el aumento de casos de dengue. Mire, cuando... ¿Pediatría? Sí, o sea, hay muchos niños con dengue. Yo le voy a dar un consejo. Usted, doña cipota, güerra, mujer jeta abierta, en vez de estar viendo la novela Betty la Fea por YouTube, óigame bien, en vez de estar viendo Betty la Fea por YouTube, póngamele atención al cipote que está en la cuna. Sí, hombre, no jodan, no están sin vergüenza. Póngamele ojo al güerro que está en el chiquero. Atenta al cipote que está jugando en la calle. Y atenta al güirrito que está desayunando en su mesita. Porque como usted tiene aquel montón de llantas en la parte de atrás del patio, deja que se hagan pozas alrededor de su casa, la pila no le echa el respectivo abate y tiene agua estancada desde hace 2 meses porque no lava a mano. Mire, ve. Ay, zancudos. El dengue es grave y lo más afectado son los niños. Porque un cipotillo chiquito no es que va a sentir la picada y ¡cra! Va a matar el zancudo. No. Lo andan pegado ahí todo el día. Ya estuvo. Si usted como usted sí se lo puede matar el zancudo cuando siente la picada, ahí está lo que evita pues que le pase el dengue. Y ahí hasta deja lo que la querecita dejan los zancudos ahí adentro y le meten. Entonces, póngamele atención al cipote. Yo una cosa también le voy a decir. Usted ya va hablando tontera. No, en serio, ya hablando. Hablando de lo que es, como decime. Dicen. O sea, cuando usted tenga hijos, pucha, ponga la atención a sus hijos, ve. ¿Para qué? Oh? No, porque yo conozco gente, vaya. Ajá. Conozco gente que tiene como 4 hijos. Ay, los 4 hijos ahí andan afuera de la casa, en la calle. Sí. Y capaz de que, gracias a la facha mamá, ¿verdad? Que no los ha levantado una mototaxi. Ah, no, lo viste bien. Sí, porque las mototaxis son letales. Un bravo, güero. Sí, entonces, pero cuídelo, hombre. Porque después andan diciendo, ay, que esta gente pasa como loca aquí por la casa. Y que no sé qué, y puede golpear a nuestros hijos. ¿Pero por qué? Porque no le ponen atención. Sí. Muchos niños ojo. Necesitan atención porque después andan en vicios, mire. Mírenme a mí. La triste historia de nosotros dos, va. Yo así aprendí a fumar. Pero a ver qué es lo malo. Ajá. Aprendí a fumar con Plagatox. No, como yo iba y reventaba cohetes, yo le di a mi papá, 2 años y medio tenía. No, espérate, estaba más chiquito. Tenía 10 meses, iba a cumplir 10 meses de nacido. Entonces yo voy donde mi papá, le digo, papá, le digo yo. Y entonces le digo, ¿qué pasó, güirro? Yo me acuerdo clarito, antes de que mi papá fuera a comprar cigarros de por vida. Sí. Me dijo eso. ¿Qué pasó? Entonces, papá, présteme el cigarro para tirar cohetes. Le digo, mire que vengo el centro. A los 10 meses. 10 meses de nacido tenía. Mire que papá, le digo, vengo del centro a solearme de comprar la comida para la sopa del domingo, le digo. Sí. Aproveché a comprar los cohetes, los caballos blancos, las estrellitas, los volcanes, todo, la metralleta y todo. Y no me prestas el cigarro para reventar estos cohetes, le digo. No, hombre, vos, yo te voy a estar prestando cigarro, vos no jodas, tenés este plagato. Solo que cuando sentás que te apague, jalale, me dice. Oíme. Con decirte que estuve 2 años de que no se me acercaban los zancudos. No, te imagino aquel zumo, aquel vapor que tiraba vos. Sí, no, vieras que transpiración, sí, cuando ya cumplí 2 años, o sea, de nacido y de los Plagatox, ya yo ya estaba, hermano, experto en fumar Plagatox. No, yo también. Yo lo que yo no era Plagatox, yo sí le robaba los cigarritos a mi abuela. ¿Cuántos años teníamos? Y esto era real, como desde los 6 años. No, ya estaba grande, ya estaba ya sabía, pues ya sabía que era lo bueno. Que era lo bueno y le robaba los cigarros a mi abuelo. No. Sí, ya como a ¿historia los... ¿Historia real? Sí, historia real. No, me pasó con, igual. Con mi prima Ingrid. ¡Ah, no! Ah, esa flaca era loca. Mira, ella la distraía y yo venía, mira, y le dije ahí, a la cajita. Y le sacaba los cigarritos ahí, como 3, en batería, y nos íbamos a jalar allá. Pero siempre nos quemamos la lengua porque queríamos hacer trucos y de darle vuelta a cigarro a nuestra boca. Hijo de madre. Otra Chila. Cosa que yo te aprendí a fumar también fue hacerlo. Puente. No, hombre. La chibola. Hacer los cigarros, pero con la cosa de los huevos, con el cartón de huevos. Oh, esas cosas sí te ponen loco y espantan los zancudos también. Oh, brujería. No, Chila, ¿sabías vos que donde van a hacer? No, ¿cómo es? Espérate. ¿Cuál?
donde van a hacer el presidio nuevo. Ah, no, no, no. No, ya, donde ya demolieron el presidio. El presidio nuevo. Va a haber conciertos, luces y atractivos gratis. ¡Qué mentira! En una villa navideña de San Pedro Sula. ¿Pero conciertos de quién? ¿Quién va a estar ahí? Bueno, ¿y a vos qué te importa? No, si me importa, no jodas, porque si puedo llevar mi puesto de pupusa. Sí, sos metida vos, fíjate vos, chila. Entonces, ahí donde era el precioso, los equipos gubernamentales y municipales comenzaron a trabajar en la limpieza del predio del antiguo centro penal para poder colocar una villa navideña San Pedrana 2018. Dice el presidente, ¿verdad?, que anunció que será un lugar con un verdadero ambiente navideño para que las familias puedan sentir el verdadero espíritu de la Navidad. Espíritu. Entonces, esté pendiente, ¿verdad?, porque promete grandes sorpresas durante diciembre. Ya el predio está limpio, hay que tener un montón de basura, un montón de residuos, y ahora pues van a ver. Yo quiero ir a ver ahí, llévame a conocer, Wendy. No, yo quiero ir a escarbar ahí. No, pero ¿Qué quieres hacer? ¿Para qué quieres ir ahí? Para que, es que yo no me, yo no me acuerdo cuando era el tabo ahí, pues. Sí, fíjate que recuerdo. Pero ahora no sé cómo está y que van en concierto, tiene que estar bonito. Mira, chile, ahí cortaban el pelo, calidad, no, ya, 20 bolas me cobraban a mí. A mí me gustaba ir a comer. Ah, ¿en serio? ¿Los domingos, tío? Sí, los domingos en el mercadito que tienen adentro. Chile, vamos a hacer un rato la noticia de la información. Al volver. ¡Al bombur! ¡Nácara! Usted recuerde y téngalo presente, nunca lo olvide, porque nunca. Si usted es de Choloma, de San Pedro Sula, de Baracoa, de Puente Alto, de todos estos lados, faltan 5 días para la Facebook Party Puerto Cortés. Es que la gente nos está pidiendo, sí, hermana. Si la gente dice Radioactiva, Radioactiva dice Facebook Party. Sí, tengo unos contactos de Guatemala que dicen que van a venir. Me estás pajeando. No, ¿en serio? En paja. Dicen que van a ir ahí a Puerto Cortés, porque más que cerca la frontera. Se quita como a 1 hora y media. Ahí está. Mire, ve, yo le voy a decir, el estadio no, el edificio de Edgar Álvarez, ahí donde está la discoteca nueva que se va a inaugurar The Weeknd, ahí estará Radioactiva este 1 de diciembre y usted tiene que llegar, hombre. No se está abierta y llegue. Él lo merece porque usted trabaja mucho, usted se esfuerza, usted se amarga. Entonces, desestrésese con nosotros. Vamos a llevar un papi rico que se mueve rico, vamos a llevar el otro papi rico que se mueve delicioso, vamos a llevar una chica mera y Emma, brother. Mira, ve, se va a ir chila, ve. ¿Qué? Una de las chicas mera y Emma, no, las dos chicas mera y Emma que llevamos. Hermano, usted prepárese y váyase de soltero. Yo sé por qué le digo, hombre. Si usted sintiera lo que yo siento abajo de esta mesa, de güey. Ya regresamos con permiso y como siempre le decimos y lo expresamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Salam aleiko. Con permiso. Toco, toco. Activa TV.